10:41. Tenemos que recoger todavía los ecos del fin de semana, Ana, porque hemos hablado antes un poquito del WOMAD, pero queríamos escuchar voces relacionadas con la propia fiesta del WOMAD, ¿no? Pues una de ellas ha estado especialmente relacionada y vinculada con el WOMAD, es la de nuestra compañera Rocío Cuervas. ¡Yo! ¡Yes! Cáceres 2017, directamente para Radio Extremadura. Bien. Así es el WOMAD. Vas paseando por la ciudad monumental y de repente te encuentras un grupo tocando que te dedica una canción. La música ha invadido Cáceres durante 4 días y, como podéis comprobar, no solo en los grandes escenarios de la Plaza Mayor, Santa María o San Jorge. La esencia de este festival sigue siendo la música en la calle, arte en estado puro. Tenemos un grupo que se llama Los Mandálicos, que tocamos siempre, tenemos nuestras canciones y tal, y hemos dicho que mejor momento que el WOMAD para ir a la calle, expresar la música, que viene música de todos sitios, incluso a los escenarios, pero de Cáceres, Cáceres auténticamente autóctono es esto. Estamos bastante sorprendidos porque no pensábamos que fuera a acercarse tanta gente aquí a escuchar, se quedan canciones enteras, y eso la verdad que motiva demasiado, porque te da ahí como la buena espina, ¿no?, de que estás aportando algo al espíritu de lo que se supone que el WOMAD tiene que ser. Han sido 4 días, como decimos, de música y danza en directo y multitud de actividades que han disfrutado desde los más pequeños hasta los más mayores. Pero lo más destacado para los asistentes es el ambiente y el buen rollo que se respira siempre en este festival. Nos gusta la música, la danza, el baile, el arte, todo, la poesía, todo. El festival parece increíble, sin diversidad cultural. El ambiente, los chiringuitos, los puestos. Las patatas. Me gusta mucho la música que hay mucha variedad. Los conciertos han estado muy bien, lo hemos pasado genial, y después cuando terminan los conciertos, pues empiezan las batucadas y hasta que se hace de día casi. Los objetivos, pasarlo bien, disfrutar, no hacer daño a nadie, fuera violencia, fuera mal, y a disfrutar, eso es lo único importante, ya está. Somos de aquí, venimos todos los años, nos encanta el WOMAD y el rollito que hay por aquí nos encanta que también. No se lo lleven de aquí nunca, el WOMAD. Claro, esto le da vida a la ciudad, ¿no? Sí. Tenemos un ambiente, cultura musical. Y el entorno que hay aquí para el WOMAD, esto es fabuloso, porque fíjate la parte antigua que tenemos, esto es una maravilla. Prueba de ello es este turista argentino que vamos a escuchar, lo encontré paseando por la Plaza Mayor. Estoy encantado, me parece que estoy viendo una película y yo como protagonista, me encantó. Pero nunca llueve a gusto de todos. También he encontrado asistentes al WOMAD que reclaman más calidad en los conciertos. El nivel de música ha bajado bastante. Son grupos que no tienen chispa suficiente para... La verdad es que para mí está perdiendo calidad musical bastante el WOMAD. Nos gusta lo improvisado y lo espontáneo. Acostumbramos a ver cada vez más años música secuenciada, poco riesgo en el directo, y la gente lo escucha y lo baila como algo real sin darse cuenta de que cada vez más prescinde de los músicos para poner máquinas en escena. El WOMAD consigue reunir cada edición a personas de todas las culturas y de cualquier punto de la geografía, muchos cacereños, pero también gente que viene desde otras zonas de Extremadura, de España o del otro lado de la raya. Nosotros dos venimos desde Ciudad Real, todos los años. En Portugal, de Madrid. Somos de Mérida. De Argentina. Y algunos turistas han llegado sin saber que se encontrarían en este festival. Estamos de acá, no tenemos ni idea de lo que es. Hemos visto que está anunciándolo, pero no tengo ni idea si es de... Creo que es de música, pero bueno, nada más. Si supiéramos que estaba esto aquí, no hubiéramos venido hoy. Hubiéramos venido otro fin de semana. Bueno, más tranquilo. Tranquilidad que tampoco han podido encontrar, como es normal, los vecinos de la ciudad monumental. Desde antes de que comenzara el WOMAD, su principal preocupación era evitar que la calle se convirtiera en un urinario público. Pero ante un evento de esta magnitud, cualquier previsión se queda corta. El debate está servido. Fundamental de que pusieran más servicios. Hay mucha gente que critica que si está todo sucio, que no sé qué, pero es que da muchísimo a Cáceres. Ya se limpiará. Bueno, pero eso es inevitable, pero nosotros hemos visto que una vez terminados los conciertos, los camiones de limpieza pasan por aquí, lo quedan otra vez inmaculado, no hay problema. No se puede cuestionar es la importancia del WOMAD para la ciudad de Cáceres, poniéndole o anteponiendo que falta algo de limpieza o que algunas infraestructuras fallan, cuando una ciudad se masifica un fin de semana como se significa Cáceres con este evento, pues hay cosas que hay que pasarlas un poco por alto. Efectivamente, todos nos gustaría que hubiera pues más limpieza, quizás más, pero que no se puede. Es más importante el WOMAD en Cáceres que haya algunas quejas de algunos sectores o de alguna parte de la población.
Y puestos a quejarse, se han echado en falta hasta las letras amarillas de hormigón con el nombre de Cáceres que lucían desde marzo en la Plaza Mayor. Ahí ponía Cáceres en hormigón. Se gastó la señora alcaldesa 16.000 euros, me parece que le costó, y las han quitado. Lo que pasa es que no sé por qué nos han quitado las letras. No lo entiendo. No sé ni dónde están. Estamos muy molestos con eso, porque veníamos también con el jaleo de las letras. Los que seguro que no van a poner pega alguna son los bares y establecimientos del centro, porque han hecho un gran negocio durante el fin de semana. Sí, se ha notado muchísimo, puesto que hemos tenido que reforzar en horarios y mi jefe ha tenido que ampliar personal porque no damos de sí. Sí, no, se vende bastante más, claro, se vende bastante más este fin de semana. Ha ido las lluvias y la verdad es que ha sido bastante abundante de gente y nosotros pues muy contentos, la verdad. Pues sobre todo bebidas alcohólicas, claro, para el tema de botellones. Bueno, también sorprendentemente lo que hemos vendido también ha sido agua, pero con el fin de que como no se puede meter cristal, pues han vaciado las botellas de agua para poder meterlo dentro. Lo que es innegable es que el Festival WOMAD ha traído a Cáceres a más de 150.000 personas en 4 días. Las calles han estado repletas de gente desde por la mañana, también saliendo del casco histórico. Por ejemplo, el mercado del Paseo de Cánovas ha recibido a miles de visitantes para comprar productos artesanos en medio de tamboradas y ritmos de todo tipo, como para no perdérselo, vaya. Esta 26ª edición del festival no ha dejado indiferente a nadie y Canal Extremadura, que se ha volcado en la cobertura de WOMAD, se merece un reconocimiento especial. Vivo como si fueran a prohibir la vida, como si fueran a prohibirla. Bien. Muchas gracias, Rocío Cuervas. Estos son los sonidos.